Buenos días, alumnos. Vamos a ver el tema 2, conteo de figuras del segundo bimestre en razonamiento. Vamos a ver algunos ejercicios prácticos para aprender más que todo las fórmulas. Miren, acá, cuando tengan este tipo de figuras, miren, vamos a hacerlo así. Vamos a contar acá. ¿Cuántos espacios hay acá? 1, 2, 3. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Le aplicamos la fórmula aquí. Miren, vamos a poner una observación por acá. Vamos a trabajar con observaciones. Cuando yo tenga un triángulo así, de esta forma, ¿sí? Pero lo voy a poner la fórmula. Entonces voy a hacer así y de ahí voy a poner puntos suspensivos y se va a ir hasta acá. A ver, miren. 1, 2, 3. Acá hay 1, 2, 3 y acá se pone n. Entonces, el número de triángulos se calcula así. Vamos a poner un triangulito así, ¿eh? El número de triángulos se calcula como n por el que le sigue sobre 2. Esa fórmula es muy común. Ahí está. Así se calcula el número de triángulos cuando tienes así. Pero acá no lo tienes así. Pero lo puedes aplicar para acá. 1, 2, 3. ¿Está bien? Sería, así como acá hay 3, acá hay 5 y acá hay 7. Vamos a empezar con 7. Sería 7, ¿sí o no? Por el que le sigue sobre 2. ¿Cuánto es eso? 7 por 8, 56. Simplifica mejor. 7 por 4 me da 28. Acá le aplicamos la fórmula también. Si llega hasta 5 sería como. Sería 5 por el que le sigue sobre 2. Mitad 1, mitad 3. 5 por 3 me da 15. Y por último le aplicas la fórmula aquí. ¿Cómo sería la fórmula ahí? Sería 3 por 4 sobre 2. Siempre es el número por el que le sigue. Uno más. Mitad 1, mitad 2. 3 por 2 me da 6. ¿Y qué hago con 18, con 28, con 15 y con 6? Los voy a sumar. Está bien, vamos a poner por aquí. Entonces, el total de triángulos se calcula así, haciendo una simple suma. No multiplicándolos, sino sumándolos. El total de triángulos sería 28 más 15 más 6. 15 más 6 es 21. 21 más 28 es 49. Y ya está. Problema número 1 resuelto. Ejercicio número 2. ¿Cuántos rectángulos como máximo se forman en la figura? Tengo unas figuras ahí entrelazadas. Vamos, tenemos que llamarle un número a cada cuadradito. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Conteo. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos horizontalmente, ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Decimos con una cifra. Con un solo número, a ver, con 1 sería el 1, es un rectángulo, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, fíjense bien, porque por ahí que hay uno que no sea un rectángulo, ¿eh? ¿Cuántos hay? Con 1 hay 13, vamos a poner flechas ya, para no confundirnos, con 1 hay 13 rectángulos, con 2, el 1 y el 2 forman un rectángulo, pónganlo así, 1, 2, sigamos con el 1, 1 con 3. Ahora con el 2. Ya no puedes mirar atrás, ya no puedes poner 2 con 1. Por eso me gusta poner más números que letras. En algunos libros ponen A, B, C, D. No. Si comienzas con el 2, ya no puedes mirar atrás. Tienes que mirar para adelante. 2, 3 no es un cuadrado, no es un rectángulo. Sería 2, 4. Ahora le toca el 3. Ya no puedes hacer 3 con 1 porque ya está. Sería 3 con 4. Son varios, ¿ah? ¿Eh? Nadie más con 3. Ahora le toca el 4. 4 con 2 ya no. Tienes que ir para adelante. 4 con 5 y 4 con 6. 4, 5, 4, 6. Ahora le toca el 5. 5 con 7.
6, 6 con 7. No puedes mirar atrás. 7 con 8 y con 9. 7, 8, 7, 9. Tienen que ser mayores los números. Va aumentando, miren, ve. 45, 46, 57, 67, 78, 79. 7 con 9, 7 con 8 ya está. Ahora le toca al 8, sería solamente con 10. 8, 10. Le toca al 9, 9 sería con 10. ...9 con 7 ya está... ...ahora le toca el 10... ...10 con 11, 10 con 12... ...10 con 11... ...10 con 12... ...ahora le toca al 11 con 13... ...y al 12 con 13... ...ya está... ...¿cuántos son ahí? ...contemos... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien. ¿Con 3 habrá? A ver, vamos a ver si hay con 3. Sí hay con 3, miren, ve. 3, 4 y 3, con 3 números se forma un rectángulo. Pero me faltó ahí poner 2, 4, 6. Primero va el menor. 2, 4, 6, 3, 4, 6. 5, 7, 9. Y 6, 7, 8. 8, 10, 12. Y 9, 10, 11. Uy, ahí me equivoqué. ¿Habrá alguno más? A ver, 9, 10, 11. Y ya está. ¿Está bien? ¿Cuántos hay ahí? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, son 6. Ahora con 4. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, cinco, seis, siete. Siete, ocho, nueve, diez. Y diez, once, doce, trece. No hay otro. ¿Cuántos hay ahí? Hay 4, 1, 2, 3, 4 números. Ya no hay con 5, chicos. Traten de formar con 5, miren. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Es imposible. Si no hay con 5, tampoco va a haber con 6, ni con 7, ni con 8. ¿Cuánto es el total? A ver, no se ve. El total sería 22. No, mejor 6 más 4, 10. 16 más 13 es 29, más 10 me sale 39 rectángulos. Ejercicio número 3. ¿Cuántos triángulos existirán en cuyo interior se encuentre por lo menos un asterisco? A ver, vamos a explicar bien eso. En este triángulo que estoy señalando hay, aunque sea un asterisco, porque hay uno. En este triángulo hay dos asteriscos, también cuenta. En el triángulo que está acá hay dos asteriscos, también cuenta. En el triángulo que está acá hay tres asteriscos, también cuenta. Pero no se hace así este problema. Primero se calcula el número total de triángulos. A ver. Total de triángulos. ¿Cuánto es el total de triángulos? A ver, ¿cómo calculamos el total de triángulos ahí? Se usa una fórmula, se hace así. Cuentas aquí. Le aplicas la fórmula que vimos, pero ahora hay pisos. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto piso. Entonces el total de triángulos sería así. La fórmula clásica, ¿no? Sería 4 por el que le sigue sobre 2, pero a eso le vas a multiplicar por el piso, el número de pisos, que son 5. Mitad 1, mitad 2. 2 por 5, 10. Por 5, 50. ¿Está bien? Ya está. Pero ese es el total de triángulos que hay. ¿Qué tal si al total de triángulos que es 50 le quitamos los que no tienen asterisco? Me van a quedar los que tienen al menos asterisco. ¿Se entendió? Vamos a quitarle los que no tienen asterisco.
triángulos. Aquí vamos a poner cálculo del número de triángulos sin asterisco. Ah, perdón, me equivoqué en la tilde. Sin asterisco. Ya está. Vamos a calcular el número de triángulos sin asterisco. Para eso vamos a hacer conteo de figuras. Método del conteo. A ver. Vamos a poner números por aquí, miren. Adentrito, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5. Pero acá les enseño un truco. Imagínense si desde arriba botas agua y en el asterisco se queda. O sea, si desde arriba botas agua, va a llegar hasta aquí y atrás, abajo el asterisco no va a caer. Va a caer en todo esto. Acá se va a quedar aquí porque debajo del asterisco no vas a poner ningún número. Acá sí se va a caer sobre todos ellos hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Está bien? No se olviden ese método. ¿Por qué? Por esta razón, miren, ve. Con una figura solo estaría el 1, es un triángulo sin asterisco, el 2 es un triángulo sin asterisco y el 6 es un triángulo sin asterisco. Serían 3. Con 2. A ver, con 2, ¿cómo sería? 1, 2 es un triángulo sin asterisco. 1, 3 es un triángulo sin asterisco. 6, 7 es un triángulo sin asterisco. No hay más. Ahí hay 3. Con 4. ¿Hay con 4? No, porque miren. Ah, sí, hay con 4. Acá está. 1, 3, 4, 5. 4 números y es un triángulo. 1, 3, 4, 5. Solamente va a haber uno. Hay con 5, ya no hay con 5. Con 6, ya no. Con 7, ya no. Estos son los únicos. Tres más tres, 6 más 1, 7. Acá sería triángulos. Total de él. ¿Está bien? Es un subtotal. Y vamos con la respuesta. Me preguntan, ¿cuántos triángulos existirán en cuyo interior se encuentre por lo menos un asterisco? Si al total le quitamos los triángulos sin asterisco, me van a quedar los que tengan al menos un asterisco. Piden 50 menos 7. 43 es la respuesta de ese ejercicio. ¿Está bien? ¿Está bien contado? A ver. ¿O no? Vamos a ver. Miren. Con 1, 1, 2, 6. Con 2, 1, 2, 1, 3 y 6, 7. Con 3, hay uno con 3, miren, 6, 7, 8. Casi se me pasa. Hay uno con 3. Entonces vamos a borrar, chicos. Si me equivoco, se borra. ¿Sí? No hay problema, todos nos equivocamos. A ver. Vamos a poner con 3. Con 3 sería el número, forman los números 6, 7 y 8. ¿Cuántos serían? Sería 1 nada más. Perdón. Ahora con 4. Hay que estar muy atento en este ejercicio. ¿Con 4 quiénes eran? El 1, 3, 4, 5. ¿Quién más? Hay otro con 4, ya no hay con 4, ¿no? Ya no hay. De ahí ya no había más. Sería uno más. Aquí el subtotal sería 6, 7 sería 8. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Lo que piden. Piden 50
menos 8. 42. Y ya está, ahora sí. Ya está, muchachos. Ejercicio número 4. De la siguiente figura, sí, C es el número de cubos, P es el número de paralelepípedos, chicos. Paralelepípedo es como un, a ver, como un edificio, ¿sí? Una caja de zapatos. Se le llama paralelepípedo porque tiene todas sus caras que son, no todas, sino tiene caras que son paralelas, ¿sí? El techo con el piso es paralelo, la cara de los lados son paralelo y de la de los otros lados es paralelo. Es como una caja de zapatos, paralelepípedo. Ya, me piden hallar P menos 11C, o sea que P es un valor y C es un número también, ¿sí? Número de cubos, miren esta figura de acá, chicos. Ustedes van a tener sus fórmulas, obviamente. Para saber cuántos cubos hay acá, tengo que contar así, miren, vamos a ver. Cuentan aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Largo. Ancho. 1, 2, 3. Alto. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. Y usan esta fórmula de acá. C sería el número de cubos. Ponemos así. Número de cubos sería, hacen esta multiplicación. 5 por 5 por 3. El mayor número acá es 5. Acá es 5 y acá es 3. Sería 5 por 5 por 3. Y van disminuyendo uno por uno. Más 4 disminuye el 1, 4 por 2. Sigan disminuyendo. Sería 3 por 3 por 1. Y ahí nada más se puede hacer. Y lo sumamos, multiplicamos y sumamos. C sería 15 por 5, 75. 4 por 2, 8. 8 por 4 me da 32. 3 por 3 por 1 me da 9. Vamos a sumar 75 más 32 más 9. 9, 10, 11 en las unidades más 5, 16, llevando 1 en las decenas. 7 más 3, 10, más 1 que llevaba me da 11. 116 cubos. ¿Está bien? Los paralelepípedos me van a dar mucho más. Son mucho más paralelepípedos. Mientras que ellos dos no forman un cubo, sí forman un paralelepípedo. Estos tres forman otro paralelepípedo. Imagínense que lo pueden sacar de ahí, pero no forman un cubo. Por eso que paralelepípedos va a haber mucho más. Vamos a ver el número de paralelepípedos. Le llaman P de paralelepípedo, ¿sí? Ya, para hacer el número de paralelepípedos solamente tienen que aplicar la fórmula acá. Lo que hicieron acá, 5, la fórmula del triángulo. 5 por el que le sigue sobre 2, por 5 por el que le sigue sobre 2, por 3 por el que le sigue sobre 2. El que le sigue me refiero a un número más, 4. Después de 3 sigue 4. Después de 5 sigue 6. Ya está, muchachos, y nada más. Son fórmulas nada más, ¿sí? Mitad 1, mitad 1. Es como si hubiera sacado cuarta. Cuarta 1. Mitad 1, mitad 3. Me queda 5 por 6 por 5 por 3 por 3. ¿Está bien? 5 por 5, 25. 25 por 6, 150. 150 por 9 es 1350. ¿Está bien? Ya, entonces piden, lo que piden es esto. P menos 11C. ¿Quién es P? 1350 menos 11 veces el valor de C, que es 116. Sería 1350. Para multiplicar 11 por 116 solamente tienen que acomodar hacia los números, como si lo movieras un poco para allá. Sería 1276. ¿Está bien? Y 1350 menos 1276 me da 10 menos 6 me da 4. Sería 7 más 7, 14. 70 y 4. Ya está. Lo pueden comprobar ustedes, ¿ya? Y ya está. Se acabó el ejercicio número 4. No le puse solución, chicos. Vamos a ponerle aquí, ¿ya? Felizmente dejé un espacio. Ya está. Problema número 5. De la figura dicen que A es el número de cuadrados y B es el número de cuadriláteros. Me piden hallar B menos 3A. Muchachos, es muy parecida a la,
Hay una analogía entre esto de hallar número de cuadrados y cuadriláteros a lo que hicimos hace un momento de hallar número de cubos y paralelepípedos. Hay hay una analogía muy grande. Miren, tomen atención. Vamos a empezar primero. Ya saben, se tiene que contar acá, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. En este caso solo hay dos dimensiones. Hay largo, base y altura, ¿no? Largo y alto. 1, 2, 3, 4. ¿Está bien? Ya, vamos a ver. Vamos a hallar a número de cuadrados. Para número de cuadrados se usa esta fórmula. Muy parecida a la anterior, ¿eh? El mayor, 5 con 4. 5 por 4 más. Le disminuye 1 al 5. 4 por 3. Disminuyes 1 a los 2. 3 por 2. Me quedaría 2 por 1. Ya no se puede hacer más porque tendrías que poner 1 por 0 y ya está de más. 20 más 12 más 6 más 2. 32, 34, 40, vale. Hay 40 cuadrados. El número de cuadriláteros me va a salir mucho más. Mientras que él cuenta como un cuadrado, ellos dos no cuentan como un cuadrado. Pero él sí cuenta como un cuadrilátero y los dos también. Los tres también. 4, 5, miren. En cambio, solo hay un cuadrado acá. Acá va a haber otro, otro, otro. ¿Está bien? Ya. Hay 40 cuadrados, aunque no parezcan. Sí, es que por unidad, mírenme. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 4, ahí hay 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. De 3 por 3, 33, 34, 35, 36, 37, 38. De 4 por 4, 39. 40, ahí están los 40, ¿está bien? Por conteo también podrían haberlo hecho. Sí, pero no lo iba a poder yo hacer aquí porque tendría que estar poniendo uno por uno, ¿me entiende? Así mirando si sí se puede hacer. B, vamos a hallar B. La misma fórmula, miren, si llega a 5, tienes que hacer 5 por 6 sobre 2 por 4 por 5 sobre 2. Y ya está. ¿Quién sería B? Ah, no voy a poner B para no. Mitad 1, mitad 3, mitad 1, mitad 2. 2 por 5 me da 10, 5 por 3, 15. 15 por 10 me da 150. Piden B que vale 150 menos 3 por A. A vale 40. Sería 150 menos 120, me sale 30. Ya está, el ejercicio número 5, estaba simple. Ejercicio número 6. Me piden calcular el máximo número de cuadrados. A ver, ¿cómo que máximo? Lo que hicimos hace un momento en el ejercicio 5 fue hallar en lo que es A el número de cuadrados. Máximo, ¿no? Sí. A ver, vamos a hallar el número máximo de cuadrados. Vamos a hacer por conteo, no, no se hace por conteo, chicos. Miren, vamos a calcular primero cuántos cuadrados hay aquí. Miren, no sé si se dan cuenta. Ahí. ¿Ven eso de ahí? Ya, vamos a ver cuántos cuadrados hay ahí. Vamos a contar. Vamos a poner cuadrado 1 como si fuera el 1 y el cuadrado 2. Y ahorita les explico algo. Cuadrado, vamos a poner figura 1, ¿ya? Vamos a ver. Figura 1. Ya está. Vamos a ver la figura 1. Vamos a ver cuántos cuadrados hay en la figura 1. Ya. Vamos a poner aquí. Cuadrado sería contemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vamos a ponerlo por aquí. 1, no, 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 ahí no. Perdón, disculpen, chicos. ¿Por qué? Porque eso lo voy a usar para otra cosa.
Vamos a poner la figura 1 por aquí. Y hasta ahí le llamamos así. 1, 2, 3, 4. Figura 1 sería, ya se acuerdan, ¿no? Como hicimos hace un rato, 4 por 4. Pero, profe, va a ser 4 por 4 más 3 por 3 más 2 por 2 más 1 por 1. O sea, miren, sería 4 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Es por eso que en algunos libros aparece la fórmula para hallar cuadrados así. Si tiene 4 pisos, 4 abajo y 4 arriba, sería 1 al cuadrado más 2 más 3 más 4 al cuadrado. Si tuviera 6 y 6, sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, así hasta llegar al 6 al cuadrado. ¿Está bien? Y aparece esta fórmula. ¿Cómo se halla la suma de los números naturales desde el 1 y elevados al cuadrado? Sería último 4. Por el que le sigue 5. Por la suma de los dos, 9 sobre 6. Es una fórmula. Si no desean hacer la fórmula, eleven al cuadrado. Vamos a poner la observación de esta fórmula, ¿ya? Mitad 2, mitad 3, tercia 1, tercia 3. 2 por 5, 10 por 3, 30. Hay 30 cuadraditos en la figura 1. Figura 2. A ver la figura 2. Número de cuadrados. Vamos a poner otra vez C. Acá pongamos C1 y acá C2 de cuadrado 2. Ya está. El número de cuadrados se calcula así. Vamos a contar otra vez por aquí ya. 1, 2, 3, 4, 5. Y de aquí 1, 2, 3, 4, 5. Coinciden, ¿no? 5 y 5. El número de cuadrados sería 5 por 5, 4 por 4. Van disminuyendo de uno en uno, 3 por 3, 2 por 2, 1 por 1. Sería 5 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Ya, eso es una fórmula. Lo estoy haciendo así para que vuelvan a, para volver a ver la fórmula, ¿está bien? Sería así. Miren, a ver, ya está. 5, porque llega hasta 5, por el que le sigue 6, por la suma de 6 y 5 que te da 11 sobre 6. Siempre sobre 6. Se va el 6 con el 6, qué bien. Me queda 5 por 11, 55, pero tengan cuidado. No sé si te das cuenta que está sumando de más aquí. Acá es donde está sumando dos veces. Aquí, miren. Acá está sumando dos veces. Ahí. ¿Cuántos cuadrados está sumando de más? Dos cuadraditos nada más, ¿no? ¿Te das cuenta? Mira, hay dos cuadraditos que está sumando de más. Entonces tienes que restar. Intersección. En la intersección de ellos dos, ¿cuántos cuadraditos hay? Uno, dos. Si fuera más grande la intersección, tienes que contar uno, dos, tres, cuatro y cinco y así. Pero en la intersección solamente va a haber dos. Entonces, ¿cuál es el total de cuadrados? Sería 55 más 30 menos la intersección que vale 2. ¿Está bien? Ya, ¿cuánto sale entonces? Sale 85 menos 2. Sale 83. Ya, acá les dije que le iba a enseñar una observación, ¿se acuerdan? Miren. Vamos a ver con la observación. Aquí creo que alcanza la observación, ¿no? Observación. Uno al cuadrado más dos al cuadrado más tres al cuadrado y así hasta llegar a n al cuadrado sería así. N
por el que le sigue, por la suma de ellos dos, que sería 2n más 1, sobre 6. Y ya está, es una fórmula. Ya está. Ejercicio número 7. En este tipo de figuras también se va a usar una fórmula. Miren. 1, cuentan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y cuentan los pisos. 1, 2, 3, 4. Se va a usar esta fórmula de acá. Miren, ve. Vamos a ver una observación aquí. Les pongo la observación porque esta fórmula no está en en el libro, en las fotos que les voy a mandar. Si tú tienes un triángulo así, le estoy poniendo la fórmula, ¿ya? En donde empieza a avanzar por aquí, pero llega un momento en que ya sabes, se hace puntos suspensivos y llega hasta n. Es 1, 2, 3 y llega hasta n. Y también por acá, desde aquí. Uno, dos, tres, puntos suspensivos, llega hasta m. La fórmula sería n más m por n por m sobre 2. O sea, la suma por el producto sobre 2. ¿Está bien? La suma por el producto sobre 2. Ya está. Vamos a ponerle, él es una observación, ¿ya? Debería poner una nube, pero bueno, ya lo hice. Ya está, no se olvide. A ver, ¿cómo sería acá la fórmula? Entonces, el número de triángulo sería siete más cuatro multiplicado con siete por cuatro todo sobre dos. Ya, y ahí no vayan a multiplicar, simplifiquen. Aquí, mitad 1, mitad 2 sería 7 más 4 es 11 por 14. 11 por 14 sería 154. Ahí está, otro ejercicio simple, muchachos, ¿sí? Problema número 8. ¿Cuántos cuadriláteros tienen por lo menos un asterisco? Es la misma temática que el problema de los triángulos con los asteriscos, ¿sí? Vamos a calcular primero el número de cuadriláteros. Calculando el número de cuadriláteros. Ahí está. Vamos a hacer cuántos cuadriláteros hay acá. ¿Cómo se hacía para calcular el número de cuadriláteros? Se contaba así. 1, 2, 3, 4. Y puedo contar por aquí o por acá, no hay problema, es lo mismo. 2, 3, 4. Vamos a ver el número de cuadriláteros. Cuadrados no, ¿ah? Cuadrilátero. Si era cuadrado, será 4 por 4 más 3 por 3 más 2 por 2 más 1 por 1. Lo vimos hace un momento. Cuadrilátero sería así. 4 por 5 sobre 2 sería aquí. Y acá sería también 4 por 5 sobre 2. O sea, el cuadrado, ¿no? Cuadrilátero. C de cuadrilátero, ¿ya? Mitad. 20 entre 2, 10. Ya fácil. 10 por 10. Sería 100, tiene 100 cuadriláteros y a eso le voy a quitar los cuadriláteros que no tienen asterisco. Calculando el número de cuadriláteros sin asterisco.
A ver, vamos a ponerle valores ahí, ¿ya? Para poder calcular por conteo. Miren. A ver. Ponemos numeritos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero si te das cuenta, la figura de acá es la misma que aquí. ¿Te das cuenta? Entonces, lo mismo que encuentres aquí, va a ser lo mismo que encuentres acá, porque no pueden pasar ellos por esta barrera. A ver, vamos a ver, con 1. Está el 1, no se olviden que el cuadrado es un cuadrilátero, ¿eh? Está el 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuántos hay ahí? Seis. Con 2. 1, 2. 1, 4. 2, 3. 2, 5. Ahora con 3, ya no puedes hacer 3, 2. No se puede con 3, más allá. 4 con 1 ya no, ya está. 4 con 5. 4 con 6. Ahora le toca al 5. Ya no se puede 5 con 6, ¿sí? Ya no es un cuadrilátero. ¿Cuántos serían aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Habrá con 3? A ver. Vamos a ver, creo que no se llegó a ver ahí. Vamos a ver cuántos hay con 3, ¿está bien? 1, 2, 3. 1, 4, 6. ¿Hay más? 1, 2, 3, 1, 4, 6. Ya no hay más con 3. Con 3 hay 2. Con 4, creo que he visto hay 1 con 4. 1, 2, 4, 5. A ver, ¿habrá con 5? No, ya no hay con 5. Lo mucho era con 4. Ya no hay más. Si acá sería. Total sería. Es un subtotal, ¿ya? Sería 15. Ya, pero acá hay 15, quiere decir que acá también hay 15, entonces sería así. Lo que piden es cuadriláteros con al menos un asterisco. Entonces lo que piden es esto. Total de cuadriláteros era 100. Ya eso le tenías que quitar 2 veces 15. Sale 100 menos 30. La respuesta de ese problema es 70. Y se acabó el tema, muchachos.